Ok, las que están aquí, prepárense. Son puras señoritas. Lo único que te faltó, García Martínez, fue la pregunta, ok, que no se te olvide. What do you call it or what do you call them? Eso es lo que estamos utilizando ahorita. Yolotzin. Perdón. Yolotzin. Tell me your example, please. Ya mi profe ya me anda cambiando el nombre. Sí, oye, perdón. I turned out the word in English. Perfect. They are small balls. There are colors. They are play on the ground. Lo más importante. What do you call it? Exactly. They are basketballs or they are soccer balls? Yes or no? Yes. Yes? Okay. Eso es todo. Así nada más de simple. Yes. Okay. Así nada más de simple. So the next time you have problems with the language, you know how to use it. Okay, Yolotzin? Thank you. Camacho en Villalobos. Mande. Ándele, entre las dos, denme un ejemplo. ¿De qué, profe? Es que se nos va un poquito la señal del internet y no escuchamos. De lo que estamos haciendo ahorita, una palabra que no te sepas en inglés, no sé, un artículo de ahí de tu casa, este. ¿Que no te sepas en inglés? ¿Que no me sepa en inglés? Ajá. Me sepa. Que no. Ah, bueno, que. Que no sepas. No, pues todas. Uy, oh, no, come on. I'm sorry for this gear, la F1 y la F2, sorry. Díganme algo, chicas, whatever. Miel, este, something, whatever. Ahí a tu alrededor tienes ahorita muchas cosas. ¿Cómo se...? Acuérdate que están iniciando. I don't know the word in English. ¿Tú? Yo estoy pensando a ver que no me sé en inglés. No, señor. Que me sé casi todo. Ok. No, no. Ya, tú di lo que quieras. ¿Cómo se dice? No, en inglés. I don't know Litera. The word in English. Aninut. I don't know. Litera. The word. I don't know. Litera. Ok. Así como estás en tu libro, abajo de la conversación, la tabla, la primera tabla, es lo que tienes que repetir. I don't know the word in English. I don't know. Y lo, la, word, y el ejemplo, ¿no? No. The word. No llenaste eso entonces, ¿verdad? In English. Y luego ya me describes. It is, describes y finalizas. What do you call it in English? ¿Ya ven cómo no me van siguiendo? Miguel Javier. Estamos diciendo que se nos va la señal. Ay, ajá. Miguel Javier, please. I don't know how in English my object have tires. Bueno, llantas. Tires. Tires. Uh-huh. Is red
and it transformed me de un lado a otro. From one to another place. Sale, lo más importante, la pregunta. Have four tires. What do you call it in English? Eso es lo más importante, este, Miguel. What do you call it in English? Okay. Repite esa pregunta, please. What do you call it? What do you call it in English? Uh-huh. Ah, okay. This is the public transportation. Yes? No. 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 Ah, okay. Ah, maybe this is the tour bus? No, teacher. No? Is color red, you say? Yes. And it yes. has tires. Okay. Alguien ayúdeme. Somebody tell me. Is a transportation color red? With tires. It's a Ferrari? Maybe. <No? laughs> It's a bicycle. Bicycle. Ah, okay. Bicycle. Ahí está. Okay. Ese tipo de cosas. Sale. No tardarme más y poder terminar esto. Okay. Vámonos a la siguiente hoja. Page 59. Voy, page 59. Ok, ahí estoy. Y los primeros ejercicios que están allá arriba. Ok. Asking words in English. Yes. Ahí así nos dice. Es el recuadro color azul. When you want to know a new word, you ask how to say in English. Ok. Estas son las preguntas que puedes utilizar. What do you call it or call them in English? Or how do you say that in English? Or traditionally, what is the English word for? Two beds, literas. And then the other person tells you. But you have to say everything in English, okay? Sometimes... When the person, well, in my case, I am your teacher, you can tell me, teacher, what's in English the word for literas? And then I tell you, okay? But basically, students, these are the questions that you always have to repeat. You always have to use to obtain, to get the word that you want. ¿Ok? Bien, vamos a escuchar one audio dos veces y lo que tenemos que contestar es esto. What does the person buy? What does the person get? A cell phone, a television, a ball, a sandwich. What? Yes? ¿Ok? Y va a utilizar una de las preguntas de arriba. What do you call it in English? How do you say that in English? What's the word for? Ok, entonces, dos cosas. What does the person buy? And what question this person uses? Oiga, profe. Dígame. Este, dice mi compañera aquí, internet. Ajá. Sí, el internet.
Que se le fue y que la sacó de la reunión. Ah, que se meta, yo la vuelvo a aceptar. Eso es lo de menos, ya saben, chicos. No. Gracias, profe. Sí, sí, no, no es que no me pidan permiso, yo los veo que se meten, pues, siempre los he aceptado, a excepto cuando hay una situación en especial distinta, ¿sí? Ahí nos mandan un aviso, no lo ventilo en clase, ¿sí? Y pues a ese alumno, alumna, pues no le ingreso por una situación distinta. ¿Cuál? Ustedes piénsale, ¿sí? Pero cuando es así, que te saca 10, 20 veces, 10, 20 veces que te acepto. Vamos a empezar. Listening. Lesson 6.3, page 59, exercise 2A. Hi there, how can I help you? I need something for my sleep, to help me sleep. Sleeping pills? No. To help me sleep when I'm on a plane, for the noise. Got it. Earplugs. Sorry? Earplugs. You put them in your ears. Yes, that's it. What do you call them in English? Earplugs. Earplugs. Thank you. You're very welcome. One more time. Lesson 6.3, page 59, exercise 2A. Hi there, how can I help you? I need something for my sleep, to help me sleep. Sleeping pills? No, to help me sleep when I'm on a plane for the noise. Got it, earplugs. Sorry? Earplugs. You put them in your ears. Yes, that's it. What do you call them in English? Earplugs. Earplugs. Thank you. You're very welcome. Okay, so what does the man want to buy? What, guys? What does the man want to buy? Students, what does the man want to buy? Ear plus. Excellent. Ear plugs. Yes, that is the name. Ahí está en la pantalla. Ear plugs. Okay, so these are like little tapones, earplugs. Yes, when you travel by plane, when you travel in a car, and you can use them, earplugs. Okay, and what is the question the man uses? De las de arriba, what is the question? What question? What question, students? What do you call them in English? How do you say that in English? Or what is the word for? What the English for word? Okay, no. Actually, he uses, what do you call them in English? Okay?
Sale. Vamos a escuchar entonces la de abajo, letra B. Read the conversation. What do you call it in English? Listen and check. Ok, completan la última oración. Complete the last word. Lesson 6.3, page 59, exercise 2B. You use it at the supermarket to carry the things you want to buy. Oh, yeah, got it. It's a thing for your groceries. You push it. But what do you call it in English? It's a cart, a shopping cart. One more time. Lesson 6.3. It's a car, a shopping car. Excellent. Exercise 2B. You use it at the supermarket to carry the things you want to buy. Oh, yeah, got it. It's a thing for your groceries. You push it. But what do you call it in English? It's a cart, a shopping cart. Okay, so Portillo says that it's a shopping cart. Great. ¿Sale? ¿Ya llenaron eso? ¿Sí? ¿Ya está llenado? Sale, voy a pasar su lista. Dicen presente o no contestan, ¿ok? Pero también si no contestan, ya saben que la falta. Barrios. Pablo, Sergio, Alexis, present. Miguel, present. Jimena, Citlali, Hatsiri. Present. Fátima. Present. Yolotzin. Present. Irving Mata. Regina Abigail. Present. Montoya, pues tiene mucho que no entra. Lorena. Portillo. Present. Picasso. Reyes. Francisco Tinajero y Julieta. Pero a mí me saltó y me después. No, sí te puse, Camacho. No, soy García. No me nombró a mí. No te nombré, pero sí te puse García. No. No, digo que sí te puse asistencia. Ah, gracias, profe. De nada. Ok. Ah, ok, sí, gracias. El siguiente ejercicio es muy simple, ¿sí? Como estás en el proceso de entender the language of English, ¿ok? Lo único que nos requiere in this lesson is pronunciation.
Exercise number three. Listen to the conversation and notice that important words, usually nouns, verbs, and adjectives or adverbs, are stressed. They are louder and clearer. Okay, ¿cuál es el objetivo? Te lo he repetido en muchas ocasiones. Que ahorita cuando estás hablando ya inglés, ¿sí? Que utilices tu entonación de diversa forma, así como lo haces en español. ¿Sí? En ciertas ocasiones subes la voz, luego la bajas, te mantienes abajo, la vuelves a subir. Like that. ¿Sí? Entonces, aquí nada más es, en el ejercicio 3A, ahí te vienen subrayadas las palabras. Solamente escucha cómo ellos suben y bajan de intonation of the voice. ¿Sí? Para que tú en el siguiente ejercicio puedas identificar en dónde sube, ¿sí? Que son las que vas a subrayar, en dónde baja, no. ¿Sale? Vamos a escuchar entonces. Lesson 6.3, page 59. Exercise 3A. What? Oh, you mean scissors. No, they are like scissors, but they are just for nails. Exercise 3A. What? Oh, you mean scissors. No, they are like scissors, but they are just for nails. What? Oh, you mean scissors. No, they are like scissors, but they are just for nails. Okay, well, the emphasis here, yes, is what? Oh, you mean scissors. No, they are like scissors, but they are just for nails. Okay, bien. En el siguiente, ahora es tu turno de checar dónde enfatizan esto más. Okay, entonces lo voy a repetir. All right. Y tú subraya only the word that you listen is more emphasis on. Lesson 6.3, page 59, exercise 3B. I'm looking for something for my phone. A phone charger? No. You use it to connect your phone to electricity. A power cord. One more time. Lesson 6.3, page 59, exercise 3B. I'm looking for something for my phone. A phone charger? No, you use it to connect your phone to electricity. A power cord. 6.3, page 59, exercise 3B. I'm looking for something for my phone. A phone charger? No, you use it to connect your phone to electricity. A power cord. One more time. Exercise 3B. I'm looking for something for my phone. A phone charger? No, you use it to connect your phone to electricity. A power cord. Ok. Se supone que ya subrayaste. Ok, so... aquí te la voy a poner en la pantalla. Okay, and you check if your underline is correct or not. Ahí está en la pantalla. ¿Sale?
Bien. Vamos a ver. I want to listen to your intonation. Fátima Clavijo. You are A. Yolo. You are B. Ok, quiero escuchar su entonación. Fátima and Yolo. Fátima, please, A. Es de las que están en el cuadrito azul, ¿verdad, teacher? Exactamente, ya está ahí subrayado. Ok. I am looking for something for my phone. A phone charger? No, you use it to connect your phone to electricity. A power cord. Bien. Vamos mejorando poco a poco, ¿ok? García Martínez, A. Abigail Mendoza, B. García Martínez, A. Abigail Mendoza, B. Voy de chat. Tú eres la letra B, Abigail Mendoza. Turn your microphone, García. Fernanda. Anda otra vez en la playa, señorita. Creo que sí. Ok, Abigail, ya me contestaste en el chat. Abigail, cambiamos. You are A. Miguel Javier. You are B. Sale, Abigail. Prende tu micrófono. ¿Quién de los dos entonces? Inicia, Abigail. Vamos, Abby. Permíteme que me mandó el chat. Ok, bueno. Lore. Mande, profe. Tú eres A, and then Javier, you are B. Sale, Lore, iníciale. I am looking for something for my phone. No, you use it to connect your phone to electricity. A power cord. Bien. Pronunciation nada más. ¿Ay, quién fue? Lorena. Electricity. Ok, electricity. Bien, so, de esto se trata esta lección. Ok, no siempre vas a utilizar la misma entonación, ¿sí? En todo. Tienes que ir modulando tu voz, ok, porque eso es lo que requiere the language in English. The same way you talk to in Spanish, ok, it's the same intonation. All right. Lo único que tenemos que hacer es buscarle the good intonation. ¿Para qué? Pues para que vayas agarrando eso, ¿verdad? Y por eso es esta práctica. Me gustaría hacer más, but obviously the time is running. ¿Sí? Time is running. Bueno, vámonos ahora a el workbook. ¿Sí? A finalizar. ¿Sí? La lección y hacer una revisión del vocabulario que ya tenemos hasta ahorita. ¿Sale? Entonces, empezamos con su workbook. ¿Sí? Empiecenlo a sacar. Lo que me carga aquí.
cargando, está cargando. Ahí está. Sale. Vamos a terminar esta lección, ¿sí? Que es de la unidad 5. Ah, no es cierto, ya terminamos esta. First impressions. Ya terminamos esta, ya no me había acordado. ¿Sí? Entonces vámonos directamente a hacer una revisión del vocabulario de esto. ¿Sí? Los 10 minutos que nos quedan, ¿ok? Rapidísimo. Vocabulary, Black Friday, using money. Okay, complete the sentences with the correct words in the box. Borrow, sell, cost, shop online, lend, spend, save, and waste. Vamos a ver entonces. Acuérdense que en estos ejercicios les he repetido. Leo la primera parte, pero también la segunda. ¿Sí? Es decir, la información que está antes de la línea y la información que está después de la línea, para que te des una idea más clara. ¿Ok? So, that store is selling TVs at a very good price. They, very little money. Very little money. ¿Qué palabra puede ser in the number? Bueno, en la que sigue, la número uno. Completarla. They, very little money. Vamos, chicos. What is it? Cost. Okay. Maybe. They cost very little money. Yes, it's okay. My brother asked me to him some money so he can buy one. I want to get one too. Length. Okay, so right here is cost, that is okay. And right here you say that is length. Excellent, length. So give me a moment, okay. Length, sale. Okay, next one, number two. Nos dice, I money from Dawson to buy a few video games on Black Friday. Save. Okay. Save is the number one. Ahorita vemos si estamos bien. I save money from Dawson to buy a few video games on Black Friday. But that day, I a lot of money. I need to save money now. I a lot of money. I need to save some money now. ¿Cuál sería en la segunda línea? Come on, chicos. ¿Cuál es la segunda?
Waste. Ok, waste. Me dices que es waste. Ahora sí, vamos a checar if you are correct, guys. Borrowed is the number two and spent. I borrowed money from Davon to buy a few video games on Black Friday. But that day I spent a lot of money. I need to save money now. Okay, number three is only one. Yes, mom, you can buy two sweaters for the price of one and half on the final price. So, tiene tres posibilidades: shop online, save, and waste. 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 Vamos a ver si estás correct. No. Save. Okay. The last one. My wife likes to. She loves the internet. She bought two dresses online, but they were too small. That was a of time. Shop online. Shop online is the first option for you. Uh-huh. And the other one? ¿Cuál te queda? Waste. Waste. Vamos a ver si estás bien. You are correct. Okay, you are correct. Sale. Bueno, chicos, pues hasta aquí llegamos. Recuerden mandar sus evidencias, ¿eh? Ayer ya les puse lo que van a mandar. Hoy te pongo lo que vas a mandar. Te doy un tiempo considerable. Ok, para que no tengamos pues algún retraso. ¿Puedes volver a mandar su correo en el grupo? Claro que sí, señorita. Por favor. Sí, sale, ahorita en un momento lo mando. Sale, so have an excellent day. See you tomorrow 7:30. Thanks a lot for your time. Gracias, profe, nos vemos. Lindo día. Bye-bye.